Hola, buenos días. Bienvenidos al primer tutorial de Eaglecad del taller de AETEL Sumovo 2004. En él se abordará el proceso completo para lograr un fotolito de una placa PCB diseñada por nosotros mismos. Se va a dividir en las siguientes partes. En primer lugar, se explicará la placa a desarrollar y se justificará por qué se ha elegido. Después se pasará al proceso íntegro de fabricación. Primero se diseñará el esquemático con Eaglecad. Luego se hará el ruteo de la placa, primero con Eaglecad y luego con un programa específico de ruteo llamado FreeRouting. El último paso será crear los fotolitos finales a partir de la placa desarrollada. Al final del vídeo se recomendarán además algunos proyectos para aquellos que quieran desarrollar por sí solos su habilidad con Eaglecad. El tutorial tiene una duración aproximada de una hora. Es largo, pero es íntegro. Vamos allá. Existen en el mercado gran cantidad de placas denominadas shields. Estos shields son circuitos con periféricos que amplían las capacidades de un Arduino convencional. Hay una gran variedad y abarcan muchas funcionalidades. Los hay para controlar motores de continuo o especializados en conexiones de red Ethernet. Están diseñados para encajar perfectamente con un Arduino Uno. Todas las demás placas de Arduino convencionales se han diseñado también para permitir el uso de estos shields. Sin embargo, el Arduino Nano con el que trabajamos en el taller de Sumobot no encaja con estas shields, limitando su uso. En este tutorial de Eaglecad se aborda el diseño de una placa que nos permita el uso de estos shields. La placa, por lo tanto, deberá adaptar el tamaño y las conexiones a las dimensiones de un Arduino Uno. Además, se incluye un botón externo de reset, dos potenciómetros, un interruptor y dos posibilidades de alimentación. Por un lado, un conector similar a los del Arduino Uno, y por otro lado, una clema convencional para cable. El Arduino Uno y el Arduino Nano utilizan el mismo procesador ATmega328. Sin embargo, el encapsulado SMD dispone de dos entradas analógicas adicionales. Como en la placa de ampliación quedarían sin uso, se han incluido los dos potenciómetros. Bueno, antes de empezar a crear el esquemático, es necesario copiar en nuestro directorio de Eagle las dos carpetas que os podéis descargar en el link que hay en la descripción. Estas dos carpetas son librerías. A ver, son librerías que contienen los componentes tanto del Arduino 1 como del Arduino Nano. Las debéis copiar aquí. Una vez estén copiadas, pasamos directamente a abrir Eaglecad. Este es el entorno de Eaglecad, aquí está el workspace y aquí está el árbol de directorios. Entonces, para empezar a trabajar, tenemos que crear un proyecto. En File, New Project, nos abrirá aquí una nueva carpeta que será un proyecto íntegro, tanto con el esquemático como con el layout. Entonces, le llamamos como queramos, por ejemplo, AETEL, placa, ampliación, por ejemplo. Es indiferente el nombre que le pongáis. Y teniéndolo seleccionado, apretamos a File, New, Schematic. Y ya podemos empezar a trabajar en el circuito que luego se implementará en la PCB. Entonces, antes de trabajar, hay que ir a Library, Use, y aquí abrir estas dos librerías. Yo ya las tengo. Una vez las hemos importado, para añadir un componente a nuestro área de trabajo, vamos a Edit, Add. Y tarda un poco en cargar las librerías. Bien, en esta ventana tenemos a la derecha
la que sea la descripción de un componente cualquiera, y a la izquierda todas las librerías de todos los componentes que tiene EagleCat, que como veis son miles. Entonces abrimos uno al azar, por ejemplo este, y aquí podemos ver a la derecha toda la información que nos ofrece, que es el símbolo que tendrá el esquemático y su footprint en la PCB final. Es muy útil esta ventana porque si tenemos la copia física del componente, podemos chequear en tiempo real si la distancia entre los pines es la correcta, y de este modo saber si el paquete, si este es el footprint de nuestro componente específico. También aquí dice exactamente cuál es el encapsulado, y si coincide con el de nuestro componente, encajará seguro. Lo malo es que a veces es complicado encontrar el encapsulado del componente que tenemos. Entonces, esta ventana es de gran ayuda. Bueno, entonces aquí vamos a primero introducir en el área de trabajo el Arduino Nano y el Arduino Uno. Entonces, el Arduino Nano lo vamos a encontrar en la carpeta Getlib que hemos importado anteriormente. Está aquí. ¿Veis? Su símbolo en el esquemático y su footprint para la PCB. Apretamos a OK y nos dejará colocarlo en el workspace. Da igual donde lo coloquemos porque esto es para crear el circuito y por lo tanto es solo para la organización nuestra. Lo colocamos aquí, por ejemplo, el Arduino Nano, y para colocar el Arduino 1 nos vamos a la librería de Adafruit, que también hemos importado anteriormente, y aquí Arduino, y vemos que hay cuatro. Los cuatro son similares, solo que algunos tienen agujero y otros no. Estos agujeros que veis aquí son de ensamblaje mecánico, así que los vamos a poner, pero no, tampoco son demasiado necesarios. Y aquí lo tenemos. Para girarlo, por si nos queremos que ayudarnos, con clic derecho lo podemos girar para que sea más cómodo. Bien, ahora vamos a proceder a conectar los pines de ambos componentes. Como veis, dentro del componente tiene marcados los pines con un identificador que coincide con el real, claro. Entonces, para empezar a unir, lo vamos a unir mediante etiquetas, por ser más organizado y para mi gusto mucho, mucho mejor y más sintético y más fácil de modificar y vamos, y de todo. Entonces, para crear nodos, nos vamos a esta pestaña de aquí, presionamos. Y ahora en cada uno de los pines vamos a crear una rama, así. Es un proceso bastante mecánico. Este. Lo hacemos en todos los pines de los dos periféricos. Bien, una vez lo hemos hecho, podéis ver, por ejemplo, que este me ha quedado doblado. Bueno, esto es estética, pero si lo queréis cambiar, vais a la herramienta Move, lo seleccionáis y lo movéis. Como una cosa muy normal. Bueno, una vez hemos creado estos nodos, tenemos que mostrar su nombre y cambiarlo. Dos nodos que tengan el mismo nombre estarán conectados. A pesar de que aquí físicamente no lo estén, estarán conectados. Luego el programa los entenderá como que están conectados. Entonces, para que muestren el nombre los diferentes nodos, debemos apretar aquí a Label y hacer doble clic en cada uno de los nodos. Por ejemplo, así.
Se hace doble clic, en el primero se localiza el nodo que se quiere referenciar y en el segundo simplemente se donde colocar físicamente la etiqueta. Hacemos doble clic para ponerlo justo encima y no liarnos. Y esto de nuevo es mecánico, muy mecánico. Bien, como en el caso anterior, para errores como este, basta con moverlo con la herramienta Move. Una vez tenemos, nos muestra los nombres de todos los nodos, debemos cambiar estos nombres para conectar ambos puntos. Entonces, mediante la herramienta Name, haciendo doble clic en el nodo, nos permite cambiar el nombre de ese nodo. Entonces, por ejemplo, este nodo que corresponde al pin de Digital One lo vamos a nombrar D1. Y ya, este nodo se llamará D1. Y si queremos conectarlo por etiquetas a otro nodo, simplemente tenemos que apretar en ese otro nodo y cambiar su nombre y ponerlo igual. Entonces, queremos conectar ambos D1s, pues el D1 y el D1 conectados, presionamos y nos dirá si queremos conectarlo. Pues claro, que queremos conectarlo, sí. De nuevo, hay que hacer esto con todos los nodos. Es importante poner nombres razonables, no solo para la propia organización, sino por si esto se exporta a otras personas que quieran escalarlo, que puedan entender cómo es el circuito. Bien, ya hemos acabado esta parte, hemos conectado ambos Arduinos y ahora vamos a ir introduciendo el resto de componentes. Entonces, para mover grupos de nodos y componentes, no basta, por ejemplo, con la herramienta Move, seleccionar un componente y moverlo, porque esto no va a funcionar. Veis que podemos mover el componente pero no los nodos. Para corregir esto, para seleccionar grupos, tenemos que apretar en la herramienta Group, seleccionar un grupo de elementos y haciendo clic derecho y apretando en Move Group ya podremos mover por el esquemático el grupo entero. Es un poco incómoda esta interfaz, pero bueno, está hecho así y hay que hacerlo así. Bien, vamos a insertar ahora, por ejemplo, el botón. Entonces, para introducir el botón, tenemos que ir a Edit, Add, es como un componente más. Y aquí es donde podemos hacer uso de la herramienta de búsqueda. La herramienta de búsqueda no es fácil de usar, tiene muchas teclas rápidas y a veces funciona de forma irracional, pero más o menos funciona. Entonces, si queremos buscar un botón, tendríamos que buscar un switch. Y escribimos aquí switch. Y vemos que nos aparecen todos los elementos coincidentes con la palabra clave switch. Pero claro, en switch en inglés lo entiende no solo como pulsador, que es lo que estamos buscando, sino también como interruptor. Veis aquí los microinterruptores. Nosotros estamos buscando un pulsador. Entonces,
Sí, sabemos la palabra clave, la podemos buscar sin más, pero como en concreto lo que estamos buscando lo hacen muchos fabricantes, encontraremos bastantes footprints que sean compatibles. Bueno, yo he localizado el botón porque ya lo he hecho antes. Si no, podríais, por ejemplo, buscarlo en Google, es muy fácil en los foros. Y este es el que queremos buscar. Como antes, aquí está el símbolo del esquemático y aquí el símbolo que tendrá el footprint, que tendrá luego en la PCB, con lo cual lo podéis comprobar en el momento. Es este. Entonces, una vez encontrado, apretamos a OK. Luego lo colocamos donde queramos y ahora tenemos que implementar un circuito para el reset que, recuerdo, es activo a nivel bajo. Es decir, cuando lo apretemos en el terminal reset tendrá que recibir un nivel bajo. Y mientras no esté apretado, tendrá que tener un nivel alto de 5 voltios. Entonces, esto lo vamos a lograr con una resistencia de pull-up. No nos basta pues con el botón, sino necesitamos una resistencia. Entonces nos vamos a Add y buscamos resistencia. Si no sabemos si buscar resistencia, resistor, res, etc., podemos usar herramientas de búsqueda. O poner, por ejemplo, res y un asterisco nos buscará todo lo que empiece por res, que es muchas más cosas que una resistencia, pero bueno, vemos que aquí ya nos localiza resistencias. Aquí en resistencias normales vamos a encontrar muchos tipos de encapsulado de resistencias. Aquí podemos ver los diferentes tipos. El que hemos usado en la placa principal, igual lo identificáis, es este, que es para poner resistencias levantadas. Sin embargo, por ejemplo, en la de los sensores IR es este estilo de la resistencia tumbada. Para este caso vamos a usar este, por si acaso alguien quisiese introducir una SMD del mismo modo que lo hemos hecho en el anterior. Entonces, apretamos OK, la colocamos aquí y aquí sí que vamos a hacer uso de un circuito normal, como lo dibujaríamos, por ejemplo, en un programa terrible como es OrCAD. Entonces, vamos aquí a dibujar wire y conectamos físicamente los dos. Y haciendo uso de etiquetas, marcamos aquí una etiqueta, aquí otra etiqueta y aquí otra etiqueta. Este es el esquema general para hacer un botón, que es un pull-up, una pata de un pin de sensor, digamos, y las dos referencias. Entonces, como esto tiene que ser activo a nivel bajo, mientras esto esté desconectado, deberá haber aquí un nivel alto. Y mientras esté conectado, deberá aquí deber, y mientras esté presionado, deberá haber un nivel bajo. Esto lo logramos colocando aquí la tierra, GND, 0 voltios. Y aquí 5 voltios. Esta será la conexión al Arduino que la vamos a poner en el pin de reset. Ya está, ya hemos implementado un reset externo, con un botón externo. Vamos a mover el grupo entero con la herramienta Move Group y la vamos a colocar aquí. Bien, vamos a colocar ahora los dos potenciómetros que irán colocados en los pines A6 y A7, que como veis no comparte el Arduino 1. Nos vamos de nuevo a la herramienta de Add y buscamos aquí potenciómetro. Ya está. Y aquí nos aparecerán todos los potenciómetros que hay. Hay muchos tipos también y debemos buscar el que se ajuste a nuestro componente físico. Entonces, yo lo he localizado ya y es este. No, este. No, lo he perdido. Bueno, nos van a valer varios de todos modos, pero bueno, vamos a buscar el concreto, el que nos servía a nosotros, que es este. Entonces, lo implementamos y vamos a poner uno. Los potenciómetros, como bien sabéis,
son resistencias variables que crean un puente resistivo en sí. Entonces, mediante etiquetas, vamos a conectar aquí los tres puntos y los vamos a llamar, por un lado, GND a un lado, los 5 voltios y aquí A6. De este modo, este potenciómetro va a poder registrar en A6 todo el rango de valores de tensión de 0 a 5 voltios. Como queremos implementar dos, vamos, en vez de hacerlo realizar de nuevo el circuito, vamos a ir a la herramienta Group, vamos a seleccionar todo el circuito y mediante la herramienta Copy Group, y tendremos una copia exacta. Deberemos cambiar, sin embargo, el pin del sensor, que ahora irá a A7. Y ya está, ya hemos implementado los dos potenciómetros. Nos falta introducir las dos alimentaciones y el interruptor. Bien. Nos vamos a Edit, Add. Para introducir la clema se llama Screw. Y aquí podemos encontrar algunas que no nos sirven. ¿Y esto por qué no, el buscador no nos las ha encontrado? Bueno, pues en este caso concreto, que esto no suele pasar, es porque está mal escrito en las librerías. Y en vez de Screw pone Screw. ¿Veis? Aquí debería haber una C. Esto es un error bastante gordo. Pero bueno, no podemos hacer nada. Nosotros vamos a usar la misma que hay en el que hay en la placa del Sumobot, que estaba por aquí. Aquí está. En este caso de dos. V más y V menos. La metemos, la giramos y la tratamos pues como hemos tratado a los demás componentes. Tenemos dos etiquetas. Uno de los terminales está conectado a VIN y el otro a un GND previo. ¿Y por qué este GND previo? Este GND previo no está inicialmente conectado al GND del Arduino. De modo que así podemos implementar un interruptor para encender y apagar el Arduino. Esto es importante. Entonces, esto llamaremos VIN y a esto GND previo. Lo mismo vamos a hacer con la otra conexión. Entonces vamos a Edit, ADD. Y aquí buscamos... un estándar. Este conector concreto varía mucho según el fabricante, entonces esto es mejor hacer la PCB una vez tengas todos los componentes comprados y localizados. Lo colocamos aquí y hacemos las dos etiquetas como antes. Las conexiones en este caso van a ser idénticas al de la clema. Vale, ya tenemos hecho todo el circuito y ahora lo único que nos falta implementar es el interruptor externo. El interruptor externo es otro componente. Yo lo tengo localizado, si no tendríais que buscar el vuestro a través de switch o buscarlo por el empaquetado específico. Yo sé cuál es, este es el que voy a usar yo. Entonces lo abro, lo giro. Y aquí tendré que poner a un lado el GND del Arduino y al otro lado el GND previo. Funciona el interruptor porque cuando esté cerrado, el circuito de la batería está cerrado y corre corriente. Si no,
este terminal está abierto y aquí no hay no da energía al Arduino. A un lado GND, el otro lado GND previo. El tercer terminal lo podemos dejar desconectado, estará al aire y abierto y punto. Bueno, y pues entonces ya con esto tenemos todo el circuito, todo el esquema eléctrico de nuestro circuito. Y ahora podemos proceder entonces a empezar a hacer la placa en sí. Podemos organizar un poco. Y guardamos en la misma carpeta y con el mismo nombre recomendado esta vez, que el proyecto consiste en una sola placa. Para otros proyectos igual interesa hacer otras cosas. Bueno, y guardamos y ya está. Y ahora procederemos a hacer el board. En esta segunda parte, una vez terminado el esquemático, vamos a pasar a diseñar lo que será la PCB final. Entonces, vamos a File, repetamos en Switch to Board. Nos dice si queremos crear un archivo .brd, decimos que sí. Y ya tenemos aquí los pads finales, los footprints y digamos el área de trabajo. Aquí los que estéis usando la versión free, que sois todos en principio, veréis que esto está limitado, tendrá un tamaño máximo, no sé exactamente cuál es. Pero vamos, es de sobra para lo que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser colocar un grid. Un grid es una rejilla que va a establecer las posiciones válidas para los componentes. Entonces, vamos a View, estamos en Grid. Y aquí nos da varias opciones. Para trabajar en unidades que todos conozcamos, vamos a usar milímetros. Seleccionamos milímetros. Y yo recomiendo usar un milímetro. Un milímetro es un tamaño de rejilla bastante, bastante aceptable. Y encendemos el display. Y apretamos a OK. Entonces ahora si nos acercamos, veremos un grid de un milímetro tamaño, o sea, esto es un milímetro real. Bien, entonces para empezar a colocar los componentes, lo mejor es con la herramienta Move de uno en uno ir colocándolos. Entonces seleccionamos Move, apretamos en los componentes donde esté esta crucecita, está en todos, porque si por ejemplo si apretamos aquí no vamos a mover el Arduino. Sin embargo, si apretamos aquí, sí. Y con clic derecho lo podemos girar. Entonces lo colocamos donde queramos dentro de este rectángulo. Por ejemplo, aquí arriba. Por ejemplo. Y entonces la idea es colocar todos por toda la superficie. Y como en este caso queremos hacer la placa de ampliación, todos estos componentes deberán estar dentro de esta región. Esto que se marca aquí simboliza el USB del Arduino Uno original y su toma de alimentación. Como en este caso no existen, nosotros aquí podemos poner lo que queramos. Si nos acercamos, podemos ver que no está perfectamente centrado en uno de los puntos válidos, que serían los cruces de la rejilla. Esto es porque inicialmente, como las unidades no eran milímetros, están, digamos, descolocados. Entonces hacemos clic derecho y en propiedades, en posición, vemos que no son números enteros, pasamos a entero. Esto es estético, es para que os pueda ayudar a organizaros, pero en principio
no da ninguna ventaja, ningún cambio. Y veis que ahora está justo centrado. Entonces la unidad mínima de desplazamiento es ese grid que hemos colocado. Si colocásemos un grid más grande, por ejemplo 5 milímetros, vemos que cambia y que ahora no podríamos desplazarlo solo un poco, tendríamos que desplazarlo una unidad entera de 5. Por eso conviene trabajar con grids pequeños, pero tampoco muy, muy, muy pequeños. Entonces vamos a ir colocando las cosas por la superficie. Por ejemplo, estas líneas amarillas simbolizan las conexiones virtuales. O sea, aún no está la pista, pero este punto tiene que estar conectado con este y así con todos. Conviene que los caminos sean lo más directos posibles, porque esto, luego hacerlo en la placa, puede resultar prácticamente imposible para el autorruteador. Entonces, con clic derecho lo vamos poniendo en sitios que sean razonables. También, esto es la posición final que tendrá luego. Entonces, por ejemplo, convendría que estuviese esto orientado a... aquí estará el USB, pues que esté orientado pues a donde estaría el USB en un Arduino 1. Entonces lo podemos colocar, por ejemplo, aquí. Bien. Y así con todos los componentes. Ahora cogeríamos los potenciómetros, que son los más grandes, los elementos más grandes. Podríamos colocar uno aquí, por ejemplo, y otro aquí. Bien, un botón, conviene siempre eso, que las líneas sean lo más directas posibles y que se crucen lo menos posible. Este caso es el punto más crítico, no se puede solucionar de ninguna manera. Y así colocamos todos los componentes. Estas líneas que se van arrastrando, para simplificarlas, es decir, este punto está conectado con este punto y con este punto de aquí, pero así visto es muy incómodo. Sin embargo, si apretamos aquí a Ratnest, nos lo simplifica un poco cuando se pueda. Entonces, también interruptores podemos colocar. Unas tomas de alimentación. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí este agujero, lo tenemos que respetar porque será uno de los de ensamblaje, digamos. Y este no lo voy a respetar porque no puedo y no se puede, a veces no se pueden hacer las cosas. Bueno, una vez colocado, esto podría ser una colocación válida. Pasamos al siguiente punto, que es adecuar la zona de trabajo. Este rectángulo grande es toda la zona en la que se va a rutear entonces la reducimos al área de trabajo concreta. Será esta. Para que tenga un tamaño similar de un Arduino. ¿Veis aquí que pasa lo mismo que pasaba antes? Bueno, pues nos decantamos por la versión más grande, que no encaja perfectamente con un punto válido de colocación. Bueno, una vez tenemos esto, es hora de crear zonas específicas en las cuales
como todos los componentes con los que estamos trabajando son de inserción, no conviene que haya en ningún caso una pista que vaya por encima del pad, por la cara superior. Entonces, para evitar esto, nos vamos a aquí, esto es para delimitar una zona, y aquí podéis ver todos los tipos de zonas especiales que podéis crear. En este caso tenemos que hacer un top restrict. Todas las zonas que marquemos con este, que marquemos de este modo, no tendrán pistas por encima. Entonces hay que hacerlo encima de todos los pads. Esto es fundamental porque si no, luego el soldar se convierte en un infierno y da muchísimos problemas. Hay que hacerlo encima de todos los pads. Conviene no, por ejemplo, no hacer esta zona entera, porque quizás por aquí podría pasar una pista. Estaría bastante bien. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y también hay que tener... Y bueno, se puede deshacer con Control Z, como en cualquier programa. Entonces habría que hacerlo individualmente en cada pad de este tipo de componentes que tienen como un espacio. Por ejemplo, aquí en vez de hacerlo... Voy a hacer todo el componente, solo cada uno de los pines. Una vez hemos hecho esto, llega la hora de definir las reglas de diseño. Las reglas de diseño son las medidas mínimas que tiene que respetar el autorrouter. Los que seáis de electrónica lo estudiaréis en la asignatura de TPS y la escoria de otras titulaciones también la puede coger como optativa. Entonces vamos a Edit, Design Values. Y aquí podemos definirlas todas. Es muy útil que marca en este gráfico lo que es realmente cada medida. Entonces, para no profundizar mucho en esto, ponéis 20 en todos, 20. Los mils son una unidad de... son una milésima de pulgada y son, como esto lo hacen los americanos, son las unidades que se usan. Aquí definimos el tamaño de la pista. El tamaño de la pista lo vamos a poner a 20. No, a 30. Sí, a 30. Esto lo conviene ponerlo cuanto más grande mejor, mientras se pueda, mientras te permita rutearlo. Porque cuanto más grande sea la pista, más complicado ruteársela. Aquí vamos a colocar todo a 15. Y las vías a 20. Que si no luego son complicados. Las microvías no las vamos a hacer, son vías entre capas, como lo nuestro es doble capa, son vías entre capas triples y tal. Bueno, el resto de medidas no hace falta que las toquemos, porque no las vamos a usar en este caso. Entonces apretamos a OK ahora. Y ya estaríamos listos para rutear. Aquí es donde tenemos dos opciones. La primera es usar el autorrouter del propio EagleCAD. Para hacer esto, vamos aquí a la herramienta autorrouter y en vuestro caso aquí solo saldrán dos, el top y el bottom. En mi caso salen varios por si, porque esta es la versión extendida. Pero vamos, nos sirve con el top y el bottom. Entonces, aquí tenemos varios protocolos de autorrouter. Nosotros vamos a usar el general. Si quisiésemos hacer una cara simple, es decir, que solo rutee por la cara inferior, que es lo ideal en placas que se puedan, en este caso no se va a poder, pero vamos a intentarlo. En el top pondríamos que no hubiese ninguna pista. Pondríamos un routing grid de 1 milímetro, recomendado. Y en el bottom una dirección preferida horizontal,
Esto, si queréis poner vertical, no lo vais a notar. Una vez hecho esto, apretamos a OK y vemos cómo EagleCAD empieza a intentar conectar todos los puntos. Una vez acabado, como no lo ha conseguido, vemos que hay conexiones que deberían estar conectadas y sin embargo no lo están, que son las pistas en amarillo. Como no lo ha conseguido, esto lo que nos quiere decir es que no podemos hacer esta placa a una cara, tenemos que usar las dos caras. Entonces, para deshacer este desastre, vamos a la herramienta Root. No, Ripap, la presionamos y luego presionamos en este semáforo. Nos preguntará si queremos destruir todas las señales y decimos sí. Y veis, ya tenemos todo como antes. Ahora, vamos a hacer autorouter, pero el parámetro del top lo vamos a colocar en vertical, para que también haga pistas por encima. Damos a OK y vemos cómo ahora empieza a trabajar. ¿Veis? Ahora consigue hacer muy rápido todo el ruteo y implementa vías. Las vías son conexiones entre las dos caras que tendríamos que hacer manualmente y que por lo tanto no conviene que abunden. Y aquí hay muchísimas. Este es el problema de usar el autorruteador de Eagle, que es un poco pobre. Entonces, así sería el ruteo con Eagle. Y ahora vamos a hacer el ruteo con Free Routing. Entonces, destruimos todas estas señales y como indica en la página de Free Routing, si la habéis instalado según lo que pone, nos vamos a File, Run ULP y aquí buscamos Board to DSN V6. Presionamos y nos dice dónde queremos guardar el punto DSN, lo guardamos en la misma carpeta. Una vez hemos hecho esto, ejecutamos Free Routing. Aquí en este programa apretamos a abrir nuestro propio diseño. Y aquí seleccionamos en la carpeta Eagle, en placa de ampliación, que es la que estamos trabajando, el punto DSN. Y vemos que nos abre un visor más simple el diseño. Una vez aquí, lo que tenemos que hacer es ejecutar el autorouter específico de FreeRouter. Entonces vamos a Parameter, Autoroot, y aquí seleccionamos Top y Bottom, que vemos que están seleccionadas, con lo cual va a hacer pistas por ambos lados. Hemos importado todas las reglas de diseño, con lo cual va a respetar todo lo que respetaba el autorouter de EagleCAD. Apretamos autorouter y esperamos a que termine de hacer el trabajo. Es mucho más eficiente que el de EagleCAD y en principio deberíamos ver que hace menos vías. Ya acabo de rutear toda la placa, como veis hay muchas menos vías que en el caso del autorouter del EagleCAD y he cambiado una cosa porque había un problema y era que este potenciómetro, según estaba colocado antes, tenía un pad encima del agujero, entonces no lo estaba ruteando. Entonces nada, le he dado la vuelta y ya no hay ningún problema, como veis. Bueno, una vez EagleCAD ha hecho su ruteo, tenemos que ir a File, Export EagleCAD Session Script y lo guardamos aquí, .scr, en la carpeta. Sí. Entonces volvemos a la EagleCAD. Y para implementar este ruteo que hemos realizado, vamos a File,
execute script, y aquí nos vamos a nuestra carpeta del proyecto. Y apretamos a placa ampliación SCR. Sí. Y vemos que nos implementa el ruteo que hemos hecho en FitRouting. Vale. Ahora es el momento, ya tenemos casi acabada la placa. Ahora es el momento de poner planos de relleno, digamos, que nos facilitará mucho el proceso físico de creación de la placa. Pues para llevarlos a cabo, apretamos aquí a Polygon y hay que hacer uno para el bottom y otro para el top. Empezamos por el bottom. Vamos a las cuatro esquinas. Y creamos este polígono. Y en Properties le damos una isolación que será la distancia que mantenga cuando se rellene con el resto de las pistas. Yo recomiendo de 1,4. Esto está bien. Le ponemos que sí. Y ahora vamos a hacer otro, pero que sea del top. De las mismas dimensiones. Y hacemos lo mismo. Para que rellenen toda la zona, hay que apretar a Ratsneck de nuevo. Y vemos cómo, respetando una distancia, rellena todos los huecos libres. Una vez hemos hecho este relleno, podemos, por ejemplo, incluir un texto aquí, identificativo. Vamos a poner a Etel, por ejemplo. Entonces vamos a la herramienta de text e introducimos un texto. Por ejemplo, a Etel, por ejemplo. Y este texto lo marcamos aquí. ¿Veis que no aparece? Sí que aparece, lo que pasa es que no está ahí porque el plano de masa, digamos, lo está tapando. Entonces, para que aparezca, tenemos que apretar a Ratsneck. Y ahí está. Si por el contrario quisiésemos poner un texto, pero en la capa bottom, solo tendríamos que cambiar aquí arriba este parámetro y poner bottom. Y veis que lo invierte para que se pueda leer en la placa física real. Lo pondríamos aquí, por ejemplo. Y del mismo modo que antes, no se ve hasta que no hagamos un Ratsneck. Y está ahí. Y con esto acaba la parte de rutear la placa. Y ya lo único que faltaría sería extraer esto para crear fotolitos. Entonces, guardamos el proyecto. Para crear los fotolitos, lo primero será exportar de Eagle cada una de las capas por separado. Esto lo hacemos a través de la herramienta Layers, donde apretaremos a Known y luego Top, Path y Vias, por ejemplo. Entonces, esto lo que hará será mostrarnos tan solo esas capas, la capa de los paths, la capa de las vías y la capa del top, que incluye las pistas que están en el top. Entonces, esto, para sacarlo a un PDF, vamos a File, Print, y aquí elegimos Print to File PDF. Tenemos que establecer un Scale Factor de 1. Esto es fundamental, porque si no nos va a cambiar las dimensiones y no va a encajar con los componentes reales. Además de eso, tenemos que poner que sea negro totalmente y sólido, por si hubiese algún degradado. En este caso creo que no hay. También podemos elegir su orientación dentro del archivo, pero como luego usaremos Inkscape para unir todas las capas, nos va a dar un poco igual. Esto se va a guardar en esta carpeta y tenemos que poner un identificador. Como va a haber un top y un down, ponemos aquí top y apretamos a OK. Y ya se nos habrá impreso a un archivo. Para hacer lo mismo con la capa bottom, vamos de nuevo a Layers y cambiamos el top por el bottom. Damos a Apply, OK, y ahora tenemos la otra cara. Y debemos proceder del mismo modo. Vamos a File,
print y se ha guardado la misma configuración, simplemente tendremos que poner aquí bottom y ya está. Ya podemos cerrar el Eagle porque hemos acabado con el desarrollo de la placa. Ahora debemos abrir el programa Inkscape, que nos ayudará a poner en una misma página las dos caras y así que sea mucho más fácil de imprimir, ya que Eagle en ese sentido tiene una limitación muy grande y es que solo puedes imprimir de una en una. Una vez tengamos abierto Inkscape, abrimos una de las capas. Vamos a equipo. No, equipo no. Vamos a escritorio. Donde tengamos nosotros el business. Y aquí tenemos el top y el bottom. Pues abrimos, por ejemplo, el top. Cuando por fin se nos abre, después de mucho tiempo de espera, ponemos un ajuste muy fino. Esto yo lo pongo, no sé si por capricho, yo nunca lo he hecho con la mínima resolución, por si acaso. Vamos a aceptar. Y una vez tenemos este es el top. Abrimos el bottom. De nuevo con un ajuste muy fino. Una vez tenemos los dos, tenemos ambos abiertos, lo que debemos hacer es copiar. Inkscape nos localiza los componentes, entonces copiamos esto con Control C y lo pegamos aquí. Y de este modo veis que tenemos los dos en un mismo PDF. Si no tuviésemos esto, lo podríamos ajustar mejor. Pero vamos, esto está bien. Conviene, sin embargo, poner en un mismo PDF por duplicado todo. Ya que luego, cuando imprimamos en el fotolito, que es un papel más caro, mejor tener más por si acaso algo pudiese ocurrir. Entonces cogemos y copiamos dos. Una vez tenemos ya en una página los cuatro, lo podéis poner más elegante, podéis quitar esto si queréis, pero como el tutorial ya ha sido suficientemente largo, creo que todos queréis acabarlo. Entonces, una vez hecho esto, vamos a archivo y lo guardamos como PDF. A Etel, placa final. Y ya está, ya hemos hecho una placa. Y el proceso es el mismo para cualquier otra placa. No tiene mayor complicación. Y la tenéis. Antes de pasarla a fotolito, es necesario imprimirla en papel para chequear posibles fallos. Entonces la vamos a imprimir con una impresora normal. Y muy importante, seleccionar la opción tamaño real. Porque si no, nos va a cambiar ligeramente las dimensiones y no va a encajar los componentes. Esto es fundamental. Presionamos a imprimir. Una vez hemos impreso, tenemos que comprobar que efectivamente los pads coinciden. Entonces, como veis, por ejemplo, el Arduino coincide perfectamente. El botón también encaja. Bien, perfecto. Todo esto está muy bien. Pero si nos fijamos en el potenciómetro, nos hemos equivocado. El pad es mucho más grande. Ha sido aposta. Pero bueno, lo que quiero recalcar es la importancia de imprimirlo en papel antes de lanzarse a imprimirlo en papel de fotolito, ya que estos errores que nos pueden ocurrir son muy comunes, son muy comprensibles, pero son fatales para la placa final. Entonces, una vez, si
comprobemos y corrijamos todos los errores, llegaría el momento de imprimirlo en un fotolito, que es este papel semitranslúcido, ponerlo a doble cara para que tenga más consistencia y deje pasar, diferencie mejor las zonas de pista y las que no, y ya pasaríamos al proceso de hacer la placa física con el ácido y el atacado. Pero eso no se contempla en este vídeo. Acaba así el tutorial y espero que os haya servido, que os haya gustado, que no se os haya hecho demasiado largo, que lo es, y nada, y que montéis los aparatos. Adiós.